Hola compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos a un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi. ¿Cómo estáis chicos? ¿Qué tal estáis? Bueno, he saltado ese vídeo introductorio porque da algún spoiler del juego y no quiero hacer spoiler del juego. Hoy, como podéis ver, vamos a empezar el capítulo número 1 de Shinobido, la senda del ninja. Vamos a empezar la partida, ¿vale? Y os tengo que decir algo. Empezar partida. Bien, ¿os acordáis que hace unas semanas subí un vídeo quejándome y hablando sobre esa tontería de el modo fácil para los videojuegos y por qué metían a los discapacitados en el ajo? Así que he decidido que, ya que he machacado con ese tema y yo he hablado de ese tema, en vez de jugar en dificultad fácil o en dificultad normal, voy a jugarlo directamente en dificultad difícil. Seguro que me va a costar. Puede que incluso tenga que volver a empezar el juego en otro nivel de dificultad porque no sea capaz de jugar el juego en dificultad difícil, porque no estoy acostumbrado a jugar en nivel difícil. Normalmente juego en nivel fácil, muy fácil o normal, porque el nivel difícil para mí, por mi visión, se me hace bastante complicadete. Pero ya que he dicho que es que lo del tema del nivel modo fácil para poner modo fácil para los videojuegos y metiendo a los discapacitados en el ajo, he dicho, pues hay que seguir fastidiando y mosqueando a la gente con eso y demostrar que yo, como persona discapacitada, juego en niveles de dificultad alto sin problema alguno. Así que vamos a empezar este juego en dificultad difícil y que sea lo que tenga que ser. Vamos a ello. Venga, capítulo 1 de Shinobido, la senda del ninja. Nivel difícil.
Bueno, como os dije en el vídeo explicativo que subí hace un tiempo, estoy, aunque tengo el juego original, a causa de cosas a causa de que en el salón está siempre mi madre y es donde tengo la consola, no puedo grabar allí y además no tengo forma de grabar directamente en la pantalla del salón, desde la consola. Entonces estamos jugando desde el emulador de PS2. Por eso tengo una configuración para que el juego funcione y las letras, pues parece que parpadean bastante, por desgracia. El tutorial. Bueno, pues lo que decía. Como no puedo grabar en el salón, pues tengo que grabar en el emulador. Y bueno, tengo esta configuración que hace que vaya un poco raro el juego. Pero en cuanto a jugabilidad, se va a ver, creo yo, perfectamente. Así que bueno, vamos a tratar de disfrutarlo lo mejor posible, ¿vale? Bien, empecemos. Bien, primer guardia eliminado. R3 ボタンを押し込めば、さらによく出る。R1ボタンは確か、しゃがんだり、しゃがみながら素早く移動したいときは、×ボタンで転がる。それに、 R1ボタンは瞬時に前を見たいときに有効だ。Bueno, en este juego probablemente leeré poquito, ¿vale? Porque como veis, hay voces y no quiero tapar las voces. ¿Vale? Y así de paso ejercitáis un poquito la lectura. Que últimamente la gente está muy vaga y no lee. Así que bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar modo ninja, ¿vale? ¿No lo oyó? ¿No lo oyó? Ah, vale. Vamos a esconderlo aquí detrás. Uy, el otro guardia. Vale, este guardia sí que lo oyó. Podía hacerlo sin matarlos, pero... Está alerta el guardia. Ya vio el cuerpo. Vale, bien. Vamos a ir al siguiente punto. A ver, que me acuerde cómo era para continuar. Vale,
Vale, por aquí no puedo hacer nada. Que me ve. Uf. Ya no tengo armas secundarias ni nada. No me ha dado tiempo. Ah, pues nada. Tendré que hacer el enfrentamiento cara a cara. Te pillé. Vamos. Perfecto. A ver. Ahí hay otro, vamos a subir arriba. Ya lo tenemos apuntado. Y... perfecto. Bien. Vale, he dado toda la vuelta por idiota. Por no acordarme de cómo era esto. A ver, dadme a ver que me piense. Vale, creo que ya sé por dónde. Ya sabéis, hay que obtener ventaja usando los salientes y los tejados. Llegaré hacia ese lado corriendo. Oh, sí. ¿Qué es eso?
Bueno, más tutoriales. Ah, la guarida. Esto va a ser de operaciones. Selecciona objetos en el menú para prepararte para tus misiones. Bueno, esto no lo voy a leer porque ese es tutorial, ¿vale? ¿Vale? Esto ya lo hacemos nosotros directamente. Y ya os voy enseñando. El jardín. El jardín sí que es interesante. Puedes entrar al jardín a entrenar. Lo puedes editar. Y a veces pasan cosas. Pero eso lo iremos viendo, ¿vale? Perdonad que haya metido el caramelo en la boca, pero se me seca mucho la garganta, sobre todo con el calor. Y yo ya de por sí se me seca mucho. Así que el caramelo y el agua ayudan. Así que disculpad, espero que no os incordie mucho. Bueno, más tutoriales. Las funciones de objetos. Esas cosas, cómo está todo ordenado, pero eso lo iremos viendo nosotros en el juego, no hace falta que lo lea realmente. Bueno, por fin tengo mi primer garfio y mis primeros shurikens. Vamos a prepararnos bien, ¿de acuerdo? Bien, mi forma de colocación, ¿de acuerdo? Os explico, ¿vale? Yo los coloco siempre en estos tres, ¿vale? Y en estos tres. Jamás en el de aquí abajo. Jamás en el de abajo. Porque el de abajo es la X y sirve para saltar. Y si estás en un combate y sin querer le aprietas al botón y le das a la X, puedes lanzar un objeto sin darte cuenta. Y además, haciéndolo así, te facilita la ventaja en combate cuerpo a cuerpo. Porque das un salto y lanzas el shuriken. Estrategia, chicos, estrategia. Estrategia pura y dura. Bueno, no era esto lo que yo quería hacer. Estrategia y pura y dura. Luego aquí tenemos pociones. Pociones. Esferas fulminantes. ¿Qué es esto? Una bola de vibra, una nube de humo. Fulmina a todos los enemigos al inhalarlo. Bueno, pues de momento esto no lo vamos a llevar. Bueno, esto es uno de los fragmentos de alma. Yo creo que no se puede volver a ver. Pero supongo que el vídeo queda registrado, como visto. Bien, perfecto. ¿Qué más? Vale, esto es para comprar objetos. Bueno, a una tienda de objetos. Vamos a ir ganando dinero con las misiones y tal. Porque el juego va por misiones. Puedes hacerlo tan largo o tan corto como tú quieras. Yo lo voy a hacer un poquito largo, ¿vale? Para que sea más divertido probar diferentes misiones y probar diferentes cosas y combinaciones. De momento no hay más menú.
De momento no hay más. Podríamos entrar al jardín, a crear el jardín, pero de momento no lo vamos a hacer, ¿vale? Eso lo haremos un poquito más adelante. ¿Qué es esto? Espera. Ah, vale. Para comprobar estado, para guardar la partida y para salir. Vamos a guardar la partida. Ya que estamos aquí, vamos a guardarla. Nueva partida. Guardar. Como veis, no hay trampa ni cartón. La dificultad está en difícil, ¿vale? Pone, soy Go del clan Azuka Ninja. Haré todo lo que pueda. Bien, Go, según entiendo, Go en español es cuervo, ¿vale? Go es cuervo. Así que el ninja se llama cuervo, ¿vale? Go, Go en japonés. Lo llamaremos Go, ¿vale? Bien, consejos. Empecemos con esto. Consejo sobre muertes con sigilo volumen 1. Bueno, aquí en el tutorial te lo explican un poco como debería ser, ¿vale? Pero luego cada uno, o sea, yo lo jugaré a mi estilo, a mi forma de hacer. Y punto. Y a quien le guste bien, y a quien no, que le eche azúcar. Bueno, no te dejes llevar por el pánico. Creí que ir a ver a Lord Ichigo podría darte alguna pista, pero por lo visto me equivoqué. Siento no habértelo explicado todo, pero nunca se me ocurrió que asumirías que eras el heredero de Ichigo. Quiero decir que él había sido como un padre para ti. A veces, expresarse con palabras puede resultar difícil. De todas formas, parece ser que en tu antigua vida eras un ninja bastante experimentado. Entiendo perfectamente que perder la memoria tiene que disgustarte, pero intenta no perder la calma. Te enviaré cartas con información útil. No las pierdas de vista. Y no olvides llevarte el equipamiento ninja y las medicinas de la estantería del escondite. Una cosa que se me olvidó. Me llamo Onji. Piensa en mí como en alguien que se preocupa por ti y olvídate de los detalles. Olvídate de los detalles totalmente. Bueno, bien. Después de todo esto, vamos a comprobar que estamos bien equipados.
Ya tenemos bastante equipo para empezar, yo creo. Vale. Vamos a volver a guardar después de haber visto todos estos consejos y estas cosas para no... Ya sabéis, ¿no? Para que no perdamos datos y esas cosas. Siempre es bueno grabar, guardar seguido. Bien, vamos a ver entonces. Misiones. Bien, os voy a explicar. Estas son las noticias, que de momento no hay noticias recientes. Así que vamos a hacer primero una misión, ¿vale? Y luego ya de eso vemos. Bien. Destrucción total o transporte. Me pagan más por la de transporte. Vamos a echar un vistazo. Vale. Siguiente página. Vale. ¿Qué necesitas en concreto? Transporte, dificultad 1. Destino, pabellón Negishi. Tropas de Akame son el enemigo. Requisitos para completar la misión. Entrega documento, tu contacto. Condiciones de fracaso: perder el documento. Contrato especial no hay. Va, pues vamos a hacer este, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este primero. Venga, vamos a hacer el transporte. No, no será fácil. Solo hay que seguir la brújula y esperar que los enemigos no te vean. Bien. Vamos a hacer lo que suelo hacer siempre. Dejamos el paquete aquí. Cogemos el garfio corto. Y subimos arriba. Ah, no, demasiado. Demasiado mal lo he hecho. A ver. Ahora debería. Ahora sí. Ese problema del garfio corto es muy cortito y entonces, bueno, hay que apuntar más tal. A ver si conseguimos pronto algo que nos sea más útil. Bueno, llegaremos desde aquí. Antes de flipar, vamos a mirar. Vale, no hay más guardias cerca. Entonces vamos a por este de la puerta. Si lo haces como estrategia, es fácil. Lo malo es cuando te pillan. A ver. Ya que te haga, ya que te he matado. Vamos pa. No, 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 no. Al pozo, al pozo. ¡No! ¡Mitis en el pozo! Al final verás cómo me caigo yo al pozo. Bueno, pues ahí quedas. Vale, bien, vamos a coger el paquete. Cogamos el paquete. Llevémonos el paquete con cuidado. No sé quién es el contacto, ¿vale? Pero no me está gustando nada. Ah, vale, vamos a dejarlo aquí. A ver. Mierda. ¡No era esto lo que yo quería! Pues ya me han pillado. Esto era... Esto es justamente lo que yo no quería que pasara. A ver, me matan en la primera misión. Eso sí que sería la leche. Ahí. No, ¡no! ¡Pues yo pensaba que aquí me podía esconder! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios que la he liado! ¡Dios que la he liado! ¡Pero que la he liado, pero mucho! ¿Ahora cómo hago yo? ¡Uy! ¡Casi me como el pozo! ¡Casi me como el pozo! Vamos a marcharnos de aquí. ¡Vamos! ¡Necesito mi garfio! ¡Garfio, garfio, garfio! ¡Vámonos! ¡No! ¡Sí! Uf, a ver si se, si se olvidan de mí. Olvidaros que existo. Yo no existo. Yo no existo. No sabéis quién soy. Yo no existo. Yo no existo. Yo no existo. Yo no saber nada. Yo no existo. No hay objetos por aquí.
No, qué raro. Normalmente en esta fase siempre hay algún objeto en esta zona, pero hoy, hoy no ha aparecido. Hoy no ha aparecido el objeto. Bueno, este juego ya me lo he pasado dos o tres veces. Mi hermana se lo ha pasado más veces que yo. Ya casi consigue todo. Casi lo tiene al 100% el juego. ¿Vale? Ella sí que le echó bastantes horas al juego. A mí me encanta el juego, pero claro, yo al tener tanta cosa que hacer no le he echado tantísimas horas, ¿no? Y ella, pues, a ver, esto hace ya años, ¿eh? Ahora mi hermana, pues bueno, tiene trabajo y juega menos, tiene menos tiempo, ¿no? Así que ahora yo tengo más tiempo para ver si puedo acabar el juego antes que ella. A ver si lo puedo acabar dos o tres veces y conseguir varias cositas. Pero bueno, para el canal de momento solo haremos una serie. Luego ya miraremos. Bien, vamos a ver si podemos hacer algo aquí. ¿Me vio? Sí. Menos mal que es la primera misión. Y aunque está en dificultad difícil, es fácil. ¿Vale? De momento es sencillo porque estos son enemigos de bajo rango, ¿vale? Pero ya veréis más adelante ya. Shurikenazo. A ese le podía haber matado con ataque. Les puedes mangonear bastante, ¿vale? A estos que son más fáciles. Pero aún así, cuestan, ¿eh? Es que lo malo que de momento no tenemos muchas bombas ni tenemos mucho armamento secundario. Cuando avancemos, ya veréis ya. Segunda vez que podía haberle matado con el toque de sigilo. Bueno, por lo menos aquí los tengo un poquito más a raya. Pero no mucho tampoco, ¿eh? Bueno. Todos diréis, si el consejo que te han dado, ¿por qué no lo vas? ¿Por qué no te vas? Porque no quiero. Vale, ya está, definitivo. Me voy. ¡Ay, que nos matan! ¡Ay, que nos matan! ¡Corre! ¡Corre, Go! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Ninjago! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Por qué te has caído? ¿Por qué te has caído? ¡Una persona! A ver, tenemos algo de cura aquí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Vale, aquí. Vamos a ponerlo acá. Ya le hemos liado, ¿eh? Madre mía cómo la lío. A ver. Bien. Por lo menos ya me he quitado uno encima. Ajá, se resbaló. Normalmente cuando te ven no les puedes hacer esto, ¿vale? Pero a veces funciona. Hay un objeto aquí que nos va a hacer falta. ¿Dónde vas? Ven aquí. Ven acá que eres mío. ¡Tú eres mío! Deja de llamar a la gente, tú eres mío. Ja, ¿dónde vas a curarte? Tú no te curas. ¿Qué vas? ¿De qué vas? Tú, Peter la anguila, ¿de qué vas? Uf, casi la liamos, ¿eh? ¿Ves? Sí que es difícil. Se cubren muchísimo aquí. Uf, qué suerte, tíos. Qué suerte.
Chicos, chicas, ahora he tenido mucha, mucha suerte. Bueno, ahora está él solo, de momento podemos hacerlo. ¿Qué? 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 Toma, shurikenazo. Shurikenazo, shurikenazo. Se cubre muchísimo, ¿os fijáis? Está aquí que se cubre. No, que no, que no quiero volver, que quiero acabar la misión. Ah, ¿qué? ¿Alguno más? ¿Algún pimpollo más que quiera pelear? ¿No? Vale. Uf. Yo no era esto lo que pretendía hacer, pero ya que me han pillado, pues nada, pues ya, ya de golpe ya. Muy bien, pero andar a coger el cuerpo sin querer, porque yo lo que quiero coger es el objeto. Oye, chica, eres mujer, ¿vale? Pero como yo creo en la igualdad, como me has atacado, te voy a matar. No, 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 no. Yo creo en la igualdad. Yo creo en la igualdad de géneros. Tú me has atacado, yo te mato. Ya está. Tú me has atacado, yo no te hice nada y tú me atacas. Así que... Me acabo las pociones. ¡Hala! Ya está. Por atacarme. Si me hubiese dejado en paz, ya estaba. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho ahí? Se ha agachado ahí. ¿Ha hecho un baile sepsi? Bueno, ¿qué? Dibújame como una de tus mujeres francesas. Mira qué sexy. ¿Por qué siempre que mato a un enemigo queda en una pose sexy o extraña? En todos los juegos me pasa exactamente lo mismo. Uy, dibújame. Soy un ángel en el cielo. En serio. En serio. Siempre me pasa igual. Siempre me pasa igual. Bueno, a ver, ahora dónde tenemos... Ah, más objetos, qué bien. Bien, ¿dónde tenemos la caja? ¿Dónde dejé mi paquete? El paquete... ¿Dónde dejé mi paquete? ¿Dónde dejé el paquete? Uy, ¿dónde dejaste el paquete, Río? El paquete lo dejé aquí. A ver, coge el paquete. Uy, hay otra setita. Vamos a por la setita. Uy, una setita. A ver, coge el paquete. Venga, coge el paquete. Ah, está aquí. No, no, aquí no está. Pero espera, aquí creo que siempre hay. Creo que siempre en este lado hay algún objeto. Sí, 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 hay objeto. Hay objeto. Esfera de fuerza y otro objeto que es este coso. Vale, seta de confusión. Seta de confusión. Confusión. A ver. Y entonces... Bueno, misión cumplida, chicos. Misión cumplida. Ha costado, eso sí, pero misión cumplida. Bueno, ahora vamos a ver los resultados. Soy un verdugo. Obviamente me he cargado todo Dios. He matado a 10. Bueno. 52%, ¿verdad? Perfecto, ahora mis hombres deberían volver a ponerse en marcha. Has hecho un buen trabajo.
Confianza obtenida, más 4%. Confianza actual, 29%. Bueno. Vamos a ver. Respeto. Te voy a hablar del respeto. El respeto mide cuánto le gustas a un lord en particular. Cuanto mayor sea el respeto, más le gustas. Los lores solo te proporcionarán información sobre los fragmentos de alma si sienten respeto por ti. Y hay ciertas misiones que solo se las encargarán a un ninja que respeten. Si les gustas lo suficiente, podrían incluso hacerte regalos. De cualquier forma, no te vendrá mal obtener todo el respeto que puedas. La mejor manera de aumentar el respeto que siente un lord hacia ti es aceptar sus misiones. También puedes intentar mandarle regalos. Por otra parte, si haces algo que no le gusta a un lord, su respeto hacia ti disminuirá. No obstante, si tienes cuidado y no te descubre, su opinión no cambiará. Cuando estés realizando misiones de este tipo, asegúrate de que nadie te vea. Y si te descubren, encárgate de los testigos. Mientras sigas este procedimiento, el lord no podrá enterarse de nada. Por cierto, he oído que si un ninja pierde completamente el respeto de un lord, tendrá muchos problemas. Estoy seguro que te irá bien, pero ve con cuidado. Bueno, entonces ya lo sabéis. Ahora, vamos a ver las cartas. Busca cobijo en la torre. Ven al clan Akame. わしが生きておったのは計算外じゃろうな。最強の前ではそれも取るに足らぬこと。はっきり言おう。わしにつけ。お主はまだまだ伸びる男じゃ。一時はとともに死ぬことはない。お主が探し物をしておることも聞いた。わしなら八方に手を尽くしてやる。考えるまでもないじゃろう。 La vida de un ninja. Ichigo, Akame, Sadame y su fe de Amurita. Yo no confiaría en ninguno de ellos. Solo intentan negociar contigo porque saben que estás buscando los fragmentos de alma. Pero era de esperar. La guerra de Ukataka es inevitable. Y un ninja como tú sería un valioso aliado para cualquiera de ellos. Eso también implica que no se detendrá ante nada para evitar que te contraten sus enemigos. Lo primero que necesitas hacer es recuperar la memoria. Únete a uno de ellos, de los lores, y utilízalo para obtener información sobre la ubicación de los fragmentos de alma. Si te sientes vinculado a tu lealtad pasada, puede que elijas a Ichigo. Tal vez prefieras al rico Akame, o puede que hasta te atrevas con Sadame. O con Sadam, no sé cómo se pronuncia, bueno, la llamaremos Sadame, ¿vale? Porque a mí me hace gracia, ya está. Quizá incluso pretendas servir a los tres mientras esperas a ver hacia dónde soplan los vientos de la guerra. Antiguamente, esa era la naturaleza de los ninja. Eran leales a su misión y no a un lord en particular. Siempre en primera línea de batalla por la supervivencia. De todas formas, te recomiendo que lo medites bien antes de tomar una decisión. Bien, entonces nuestro objetivo es el siguiente. Recuperar los fragmentos de memoria para recuperar la memoria. Y para ello necesitamos ayudar a los diferentes lords. Que son tres. Bueno, esto ya es otro tal. Que no lo vamos a ver. Esto ya os lo explico yo y ya está. Bien, como veis aquí te ponen información de lo que está pasando. De alguna forma, ayer conservamos la paz y el orden en Utakata.
Bueno, no diría tanto, pero vale. Bueno, como veis, tenemos a Ichigo, Akame y Sadame. Bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros en la partida? Bueno, de momento vamos a ayudar a los tres. Y luego ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Pero id pensando qué lore os gustaría que ayudásemos y a qué lore no queréis que ayude. Podéis dejármelo en los comentarios y vamos viendo. Bien, chicos, por hoy vamos a dejar el gameplay. Ha sido divertido, ha sido muy chachi poder compartir con vosotros este primer capítulo, pero creo que ya se ha alargado bastante, así que vamos a dejarlo por hoy. Pronto nos veremos en el siguiente capítulo, pero yo quiero saber qué lore queréis que ayude, si queréis esperar a conocerlos un poco mejor, si queréis que juguemos a triple banda, ¿qué queréis que haga? Yo tomaré la decisión según lo que vaya leyendo de vosotros en los comentarios. Así que vosotros diréis. Venga, chicos, un abrazo y hasta la próxima. Y no olvidéis, por favor, de compartir mi contenido. Chao, 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 chicos. Chao a todos.